¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a RTC Noticias. Un poquito tarde, pero estamos aquí al frente de este espacio informativo para llevar la información a través del canal 35 RTC Televisión. También a esta hora puedes conectarte a través del Facebook en RTC Noticias y RTC Televisión siempre contigo. Hoy con amplia información, uno de los casos que vamos a compartir ampliamente con ustedes es la muerte de un menor de edad de este jovencito, Joiner Renzo Anticona Daza, natural de Santa Bárbara, distrito de Sartimbamba, que salió con todas las ganas de trabajar junto a su hermano, según la hermana que hace en este caso la denuncia pública y pide justicia, que fueron con destino, en este caso, al distrito de Quirúvilca, donde a los pocos días de haber llegado, supuestamente padecía de un dolor de estómago y luego habría agravado este jovencito, de la cual decidieron trasladar a Huamachuco para ser atendido, pero en el trayecto de la altura de la arena habría fallecido, según la información que ya nos brinda de la otra parte, de con quien supuestamente tenían que trabajar. Hoy nos hemos comunicado tanto con la hermana desde Santa Bárbara, quien exige que se encuentre justicia, que se investigue sobre la muerte de su menor hermano, qué pasó exactamente. Ella dice, tal vez trabajó en esta empresa o minera en el distrito de Quirúvilca. Y también tenemos por el otro lado alguna conversación del hermano mayor, a quien el señor que da el hospedaje y quien les invita a trabajar, indica que el hermano mayor es quien debe responder porque él sabe exactamente qué ha pasado con su hermano, que es solamente apoyado en el traslado, que ha apoyado con la compra del ataúd. Eso es lo que ha indicado el día de hoy, aclarando el otro tema de que se pide justicia y que de alguna manera pues se piensa que también conocería acerca de la muerte quien dio hospedaje, pidió que trabajaran con ellos. Por otro lado, hace días atrás se daba a conocer sobre la muerte de dos ronderos, en este caso aquí en un enfrentamiento que había en Xóre. Producto de ello, las investigaciones continúan, pero hay un pronunciamiento que ha llegado a este medio de comunicación invitando para mañana a una conferencia de prensa en la ciudad de Trujillo, puesto que se están pronunciando contra el señor Faustino Guevara. Don Faustino Guevara es un, en este caso, dirigente nacional de las rondas campesinas. Muchos conocemos aquí en Huamachuco, con quien también hemos sostenido una entrevista vía teléfono para que aclare acerca de este pronunciamiento que indican que está, que ha realizado una convocatoria, que hoy se ha desarrollado esta convocatoria, porque así confirma don Faustino Guevara, pero que aquí en este pronunciamiento también indica que son falsos ronderos, falsos dirigentes. Y frente a esto, don Faustino Guevara también se pronuncia. Así que vamos a compartir ya nuestros principales titulares con ustedes. Y mi hermano, y diciendo, bueno. Piden justicia por la muerte de menor Joiner Renzo Anticona Daza, natural de Santa Bárbara, Sartimbamba, quien le dio posada en el distrito de Quirúvilca. Cuenta cómo se dieron los hechos de su muerte e indicó que el hermano mayor es quien debe aclarar. Dirigente rondero aclara sobre pronunciamiento emitida por algunos dirigentes ronderos sobre muerte de dos ronderos en la región La Libertad. Se desarrolla una reunión de plan de trabajo de comisión para defender las cuencas hídricas en Guaylillas, elegida hace días atrás.
Adulto mayor natural de Xiracorco, Vaquería, pide a SISFO volver a reevaluar su empadronamiento para ser beneficiario de pensión 65. Nueva subgerente de logística, se trata de la contadora Tania Giovanna Ríos Mercado, quien sería natural de Cajamarca. Invitan a participar de la gran pollada que se realizará mañana en beneficio de perritos abandonados. En la región La Libertad, la Contraloría tiene en la mira alcalde de Laredo. Mientras en Arequipa, desprendimiento de techo en colegio deja dos escolares heridos. Comandante de la flota rusa del Mar Negro, repárese luego de que Ucrania confirmara su muerte en ataque. Esto y la ampliación en RTC Noticias. Rápidamente vamos con desarrollo de nuestra información de esta muerte, puesto que la hermana indica que no cree que su hermano haya tenido una muerte natural, porque tiene un orificio aquí encima del ojo, un agujero que está muy profundo y que tiene otras heridas más. Frente a esto, ella pide justicia e exige que se debe investigar. Las imágenes son muy fuertes que nos han enviado. Este jovencito habría fallecido supuestamente el día domingo y desde el día lunes que llegó a su tierra, Santa Bárbara, en el distrito de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión, permanecería el cuerpo hasta el día de hoy, porque ellos quieren que se investigue. Son de una condición muy humilde. La que habla es la hermana y narra qué es lo que le habrían dicho a ella cuando llevaron y lo dejaron a su hermano. Ella dice: mi hermano, y es menor de edad, mi hermano no es perro, dice, para que vengan y lo dejen tras de mi casa en horas de la noche, y que supuestamente habría sido dejado por el señor que les habría invitado a trabajar, de la cual también tenemos la otra parte. Vamos con la hermana, que pide justicia desde Santa Bárbara, distrito de Sartimbamba. El domingo no he comido nada, y mi hermano y me llama, me dice: hermana, empieza mi 100 soles. Entonces yo digo: rey, y lujere, no, 100 soles. Para mi hermano, que está mal, no quiere nada, me dice que le duele el estómago. Entonces yo he enviado esos 100 soles. Yo le digo: hermano, ¿sí lo has comprado? Me dice: sí. Me dice: pregúntale si quieres, si estás bien. Me dice: sí, lo está calmando un poquito, pero llegué y lo llamé a las 8 de la noche. Le digo: oye, hermano, ¿cómo está mi hermana, el Joiner? Me dice: hermana, me dice. Y sabe que todavía y me ha tratado mi tonta, me dice, mi hermano ya falleció, me dijo así. Le digo: ¿por qué? Digo, es como lo que ha sucedido. Me dice: solamente el dolor de estómago. Pero le digo: señorita, el dolor de estómago. Y mi hermano está rojo el ojo, es como si hubiera un balazo. A ver, ¿quién es el que te llama a ti, el que ha fallecido? El que a mí me ha llamado es mi hermano de mí, que lo que él ha estado trabajando en Quintilca. El señor, no sé, digo, no sé cómo se llama. Yo he estado trabajando por acá, por Paraíso, por el otro lado. Mi hermano ha estado trabajando en Quintilca. Por eso, ¿quién te llama a ti y te dice que está con dolor de estómago? Mi hermano, que se llama... O sea, el otro, tu hermano, el que no ha fallecido. Ajá, al que no ha fallecido y me llama, ¿no? Me dice: hermano, ¿qué es eso? ¿Qué claro, sucedió? lo que acabas de contarme. ¿Y cómo se llama tu hermano, el que ha fallecido? Joiner Renzo Anticona Daza. ¿Josmer? Joiner Renzo Anticona Daza. ¿Vaca? Sí, Daza. Daza. Anticona Daza, ya. ¿Cuántos años tiene él? 16 a tener. Ya, ¿él cuándo se vino de allá de tu tierra a trabajar? Él es vivo,
Así estuvimos esa semana, entrado el sábado, entraba a trabajar a la mina. ¿En la mina? ¿Cómo se llama la mina o cómo se llama el lugar donde él ha estado trabajando? No, le digo, Quirvilca, ya no sé en qué parte de Quirvilca está trabajando. En Quirvilca, en el distrito de Quirvilca. Ya, ¿y tienes los datos del señor, del que lo lleva a trabajar? ¿El nombre? No, yo solamente lo que tengo, solamente el número. El número sí que me pasaron, a mí puro número nomás. Ya, ¿y cuál es el número del señor? Ahorita me le digo el número, por favor, espere un momento. Ya, ¿y no has llamado tú a ese número para pedir cómo se llama el señor? No ha hablado nada conmigo, a ver, me dicta el número. Ya, a ver, díctame el número. 95-25-76-0-30. Ya. ¿Ahí están los nueve números? A ver, le digo, a ver, me le digo de nuevo, es 95. Ya, ahí está completo. A ver, sí, tú no has llamado a ese número. Ese número sí tiene WhatsApp, ese número sí tiene WhatsApp. Ya, ¿y tú has llamado a ese número o no? Sí. ¿Qué te han respondido? Porque solamente él me dijo, me dice, tú eres su hermana de Neisser, le digo, sí, él me dice, ya me dice la casa para yo apoyarle, dijo así. Eso envía a la casa, dice, a las 7 de la noche envía a la casa de ella. Entonces, llamé el otro día, le digo, señor, le digo, y la casa no llega. Papi me dice, arreglate, me dice, con eso y allí me dijo, y la camioneta, una camioneta rosa, dijo que él va a traer para allí, este, conocen así. Y me dijeron, entonces yo que me lo llamé, le dijeron que saca la historia y salen a recoger. Él me dice, y pagas la carrera y encima ya pagas esa carrera para que lo traigan ese. O sea, tú has cubierto todos los gastos para que vayan a dejar el cajón allá a tu zona. ¿Cómo se llama tu caserío? ¿Dónde está ahorita el cuerpo de tu hermano? Santa Bárbara. Santa Bárbara, distrito de Sartimbamba, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué es lo que pides tú ahora? Bueno, yo, señorita, en que lo que yo pido un favor para que me hagas justicia, lo que quiero. Yo quiero saber cómo lo que ha sucedido es con mi hermano. Está feo, está roto el video y yo lo tengo. Nos pasas el video al WhatsApp. ¿Cómo está el cuerpo de tu hermano? Cuéntanos, ¿qué tiene? A ver. Le digo, el cuerpo, lo creo sinceramente que de la cabeza lo que es todo, porque me dijeron que es, no puedes mirar, me dijeron, tú todo cuerpo, no puedes ustedes mirar, me dijeron, entonces me sacaron para afuera, pero sí tengo el video lo que está lastimado. ¿Está lastimada la cabeza? Sí, le digo, aparte, a la vista de su ojito está roto, pero le digo, para hacer muerte y de ya que me él han venido así en una con una cama y la han botado atrás, y según dice que mi hermano que se ha hecho en la tolva en el bachelor, lo que él se ha hecho, pero le digo, señorita, yo no me siento convencida, hacer el muerto no creo que se haga roto en la tolva. O sea, pero tu hermano también está diciendo eso. Sí, mi hermano, le digo, yo todavía digo, ha llegado el lunes, he llegado a la canción, y él está apoyado, claro, ahí está trabajando. Yo digo, hermano, llego, le veo a mi hermano un desastre, y sí, la verdad, le digo, señorita, lo siento que al perder a mi hermano, que tiene 16 años, le digo, lo que yo pido es allá atrás, y yo quiero justicia, yo quiero saber más claro cómo lo que ha sucedido así con mi hermano, porque le digo, no me siento convencida, yo quiero su apoyo, justicia, para que luchasen a ese joven, como lo que ha sucedido, que tal vez a mi hermano que me han tenido amenazado. Y por ese, tal vez, por ese temor, y mi hermano no quiere contar. ¿Y tu hermano es mayor de edad, el otro? Ya, y mi hermano ya tiene, ya con 23, 22 años ya tiene mi hermano. ¿Y dónde trabaja él? ¿Trabaja ahí en la mina también? Sí, está allí, en la mina está trabajando.
digo, señorita, yo quiero una polla. Le digo, y su ropa está en Quirubilca. O sea, la ropa de tu hermano menor está en Quirubilca. Sí, al que ha fallecido lo tienen en Quirubilca. Hoy día quiere viajar mi hermano para allá, pero no, no. Ya, entonces, ¿qué llamado se haría a este señor que es, tan solamente ha ido a dejar el cuerpo y no está asumiendo con la responsabilidad? No, nada, solamente que le digo eso, esas horas que él, mi hermano, ha fallecido solamente, dice mi hermano que se ha quedado el cumplir solamente con la caja, dijo. Ya. Solamente la caja que me la han planeado, pero esa carrera yo acá me la he pagado yo. Pero, ¿por qué deciden llevar el cuerpo así y no han pedido que acá en la provincia de Sánchez Carrión, lo que es Huamachuco, se haga la necropsia? Le digo, eso no sé cómo lo han hecho, eso no. Es como está trabajando, ya casi no hay señal donde estoy trabajando. Eso quiere ganar todo. A la noche vienen a botar con un perro. Le digo que señorita por acá, mi hermano, que vengan a dejarlo media a las 12 de la noche. ¿Y qué dice tu mamá, tu papá? Queremos justicia para usted, que nos apoyen. No solo que podemos es ayudarte a difundir. Le digo, si mi familia está de acuerdo, si queremos justicia esto, porque eso le digo que no se puede quedar así nomás. Claro, y van a denunciar ustedes ahí en Sartimbamba, que está cerca a Cochorco también. ¿Hay policía por ahí? Está lejos, no, pero es que sí, pero está lejos. Pero sí tienen ahí agente municipal, tienen teniente para que ustedes hagan esta denuncia. Sí. Muy bien, sería bueno que se acerquen a denunciar, ¿no? De nosotros, de nuestro lado, vamos a hacer a conocer este caso públicamente, ¿ya? Sí, padre, que voy a averiguar cómo se llama ese señor y le pase el WhatsApp y me abre para poder enviar el video que yo lo tengo grabado. Esa es la parte de la hermana de este menor de edad que exige en justicia que se investigue. ¿Qué dice el señor que supuestamente les habría contratado, según la hermana, porque dice este es el teléfono del señor que lo ha contratado, del señor que ha venido a dejar, del señor que nos hemos comunicado, del señor que ha comprado el ataúd? Hemos buscado la información y él nos confirma que sí ha comprado el ataúd, que sí ha trasladado al joven, pero que llegaron él y su hermano, que con el hermano mayor él ha trabajado cierto tiempo, y que de repentinamente habría llegado el día viernes junto a su hermano menor, y que él lo ha dado posada en el segundo piso de su vivienda en el distrito de Quirubilca, y que inclusive le ha invitado a trabajar con ellos, pero que no ha estado trabajando en Socavón. Pero él acepta que ahí es donde le habría cogido el dolor de estómago y que inclusive pensaban que era chucaque, que lo han hecho remedio, pero el jovencito iba grabando hasta que escuchan un ruido bastante fuerte en el segundo piso y en ese momento salen corriendo y ven que el niño, el menor de edad, estaba espumando. Es ahí donde se han preocupado, han trasladado él en su vehículo con destino a la ciudad de Huamachuco para que sea atendido, pero que supuestamente en el caserío La Arena se murió, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Entonces él le dice a su hermano mayor, comunica a tu familia Santa Bárbara, porque yo qué voy a hacer con este muerto, la policía me va a parar, o sea, no es correcto, hay que hacer conocer a la fiscalía, a la policía, y el hermano mayor le decía que no, que lleven directo el cuerpo a Santa Bárbara, y así es como lo han llevado, sin cajón, sin nada, a dejar allá su vivienda, Santa Bárbara, donde estaban sus padres esperando a su menor hijo, puesto que luego le piden a él que colabore con el cajón. Él muy amable ha colaborado con el cajón, él dice que desconoce qué ha pasado exactamente con este menor, pero también en ese momento se ha comunicado con el hermano mayor y lo ha puesto en voz alta para que nosotros pudiéramos escuchar
Y el hermano mayor es pues quien tiene que responder qué pasó exactamente con su hermano menor. Así que vamos a compartir con ustedes estos detalles. Yo no sé, no lo conozco, yo lo conozco. Neisser se llama. Yo lo conozco, señorita, tal Neisser. Neisser, no sé su apellido, pero yo lo conozco a él. Y, o sea, creo que es el que me habla, creo es, entonces debe ser su hermano el que falleció, señorita. Claro, por eso, tú no lo conoces a Joiner Renzo Anticona Daza, el jovencito que ha fallecido ahí en Curvilca. Ah, sí, señorita, porque yo me han dado los nombres, ¿verdad? Me ha dado el Neisser de porque lo hay para hacer la, ¿cómo se llama? Para ponerle en la cruz, sí, así, ¿sí? ¿Cómo, señorita, dígame? Joiner Renzo Anticona Daza. Sí, señorita. ¿Y cómo tienes tú, o sea, tú lo conoces, has trabajado juntos con él? Señorita, yo no lo conozco, señorita Elka. En primera, solamente ellos han llegado a mi casa, han llegado a las 11 de la noche para dar posada como uno, ha trabajado, el Neisser ha trabajado conmigo antes. Pero más claro, hará como 4 meses que trabajó. Y él ha llegado a las 11 de la noche. ¿Cuándo han llegado a las 11 de la noche? El viernes en la noche, ha llegado a las 11 de la noche. Y entonces han llegado a las 11 y ha tocado mi puerta. Entonces mi señora ha ido a mi casa, de las lunitas, lo ha mirado quién es. No me dice, me dice, mi abuelo y mi señora me dice, es el Neisser. Entonces ya yo me dice, bueno, entonces voy a ver. Me he salido y él ha estado pescando una bolsita, y el chivo yo no le he visto, hasta en la esquina, pero no. Y entonces digo, viejo, ¿qué pasa? Le digo, casi me dice, viejo, me dice, ahorita me ha llamado un pata para trabajar, me dice, escribí, me dice, ahorita voy en la plaza, me dice, esperándolo hasta las 10 y no llega, me dice. ¿Qué plus? Digo, viejo, conociendo, ¿qué puedes trabajar? Le digo, conmigo. Le digo, viejo, ¿qué trabajemos conmigo? Que pues, si no, le digo, Catel me dice, sí, pero no me dice, ya lo he llamado, pato. Entonces le digo, viejo, que pues, si no, no llega, de repente ya va a llegar, pero yo digo, arriba donde he dormido tú antes, ¿no? Le digo, ahí hay camas, le digo, ahí duerme, le digo. Entonces, y Katy, él has agarrado al toque, se ha salido para arriba y yo olvidé el otro, la otra persona ahí también. ¿Y se han ido a dormir, o sea, en el campamento de usted? No, en casa, señorita, no ha sido en campamento, ha sido en casa. ¿En su casa de usted? No, es casa de yo alquilo, esta es una casa en propia civil, o sea, yo alquilo. Pero usted sí tiene su socavón también para que ha trabajado con él el hermano. Sí, claro, antes que trabajaba, pero también cuando yo trabajo con él terminé. Y entonces yo digo, yo, porque en la mañana ahora que yo digo, o sea, yo, ahí nomás yo le dije, yo usted no chame, conmigo, él me dijo, usted va a ir a ver la mina, ¿cómo está? Casi le digo, mañana vamos a verlo. Ha sido el día sábado y entonces esa mañana han dormido y en la mañana yo les he llamado para tomar desayuno. Le digo, viejo, ¿qué pasa si no va a tomar desayuno? Conmigo no me gusta, o sea, ser malo con nadie, señorita. O sea, yo lo llamo a cualquiera, más que para comer lo que hay, si hay una pobreza. Yo le he llamado, yo, ellos han bajado para cenar, para tomar desayuno. Y de ahí le digo, viejo, si cambiamos nosotros, si cambiamos para Neisser, le digo, me dice, vamos a ver la mina primero, ¿cómo está? Le digo, ya te llamo el lugar para que has querido cambiar. Él me dijo, no, no me llama. ¿Dónde digo, vamos a ver? Le digo, porque ahora me voy a mi trabajo, le digo. Y entonces ellos han venido a ver la mina, señorita, a ver la mina. Y el día sábado. Pero no vamos cambiando porque yo, señorita, y hermano, mi rancho, ya estamos hermanos, no. Ya, y entonces yo, y él sentado ahí, le digo, ¿qué tal les parece? Digo, si chambearán la caldita, cerquita, ve. Cate me dice, yo, si chambeo, me dice el Neisser. Cate andado, con el otro chivo no hablaba también, no, 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 no hablábamos. O sea, el día domingo, el día sábado trabajó con usted, el día sábado. No, no, no ha trabajado nada. Simplemente él ha venido a ver nomás. Ellos no han ¿Quién? trabajado nada. ¿Quién ha ido a ver? Los dos han salido, los dos hermanos, pero ellos no han trabajado nada. O sea, porque yo les dije, yo tenía chamba, pero para el día lunes, todavía, o sea, para entender qué ha sido, les dije, yo de lunes, digo, empezamos. Yo estoy armando ranchos, yo no tengo un trabajo todavía. Pero si usted lo estaba diciendo que trabajes conmigo, entonces ¿en dónde lo iba a hacer trabajar? Sí, iba a trabajar en la mina, iba a trabajar donde ellos han ido a ver si trabajan o no, o sea, como decir, vamos a ver si te gusta el trabajo o no, ¿no? Y entonces ellos han ido. Ellos han ido a ver, entonces él me dijo que sí trabajaba, entonces yo le digo, pero lo que sí le digo es de lunes trabajamos, ya hemos quedado el de lunes, y entonces, hemos vuelto, yo ahí, ellos están, yo ahí vuelto para abajo a la casa, y entonces el sábado tarde,
Y entonces allá en Santau, en Senau, él se iba a dormir, él sí, Santau, risa arriba, ahí durmiendo, ¿no? En la cama, donde yo, el Senau, que se quede. Ya. Santau, risa. Entonces allí se han quedado dos más también, no solamente nosotros. O sea, ya, ellos hermanos se han quedado nosotros dos, mis primos más. Y entonces Santau dice risa. Y entonces ya la yo, a las seis de la mañana baja mi primo. Me dice, viejo, me dice el chibol, me dice mal, me dice arriba con tax se queja. Cati, yo le digo, viejo, y le digo, ¿qué será, pues? Le digo, Cati, le digo, yo como soy también bueno, no, yo no, porque él no ha trabajado nada conmigo, ¿no? Entonces yo le digo, lo llamo al Ney, será su hermano. Digo, ¿verdad, viejo, está mal tu hermano? Cati, me dice, bueno, está medio mal, bueno, dice que le duele el estómago. Cati, yo le digo, viejo, le digo, anda, compra las pastillas, de repente su Cati, con nosotros también, o sea, que le damos. El agua limonada, ¿no? Ya. Yeah. O sea, el agua limonada, el pachuca, el agua limonada y la calva, lo ha dado el checo. Le digo, pasa, le digo, se toma ahorita, le digo, tal, digo, escache. Y de ahí, no, de ahí, le digo, anda, toma, le digo, toma 10 soles, le digo, anda, compra sus pastillas, digo, para tu hermanito. Y él, Neyser, él se ha ido a comprar sus pastillas. Y entonces, digo, él ya lo va a pasar, si es escache. Le digo, cualquier cosa está mal, digo, más si no, viejo, se va, pues, le digo, depende de ustedes, le digo, viejo. Entonces, Yo me iba a ir a mi trabajo el domingo, el día domingo. Me iba a ir a trabajar, yo a las 8 de la mañana, le he dado pastillas y me he venido. Yo ahí, y él sentado en casa todo el día. Y entonces, con mi señora también cocina abajo, y ha llegado con el almuerzo a las 12. Le digo, vieja, ¿cómo? ¿Ya bajado el Neisser a almorzar? Sí, me dice, ha bajado a almorzar. Me dice, ha dicho que ya está más bien ya. Yo he escuchado arriba hablando por celular, me dice eso. Y Katy, entonces le digo, toma, está más bien, solicito, le digo. Que le juro así, le digo así. Y entonces ya en la tarde, vuelta así, día que yo me iba de aquí para abajo, me iba y bajaba a las 6, señorita, a mi casa, a las 6 de la tarde. Y entonces yo la he vuelto, le he llamado, yo he llegado, los demás han llegado a cenar. Y yo le he llamado al Neisser, le digo, viejo, Neisser, le digo, viejo, con mi palabra, el viejo así, silo, baja, le digo, para cenar. Entonces él ha bajado, él también a las 3 llamadas ha bajado, él también, ahí mismo ha bajado. Neisser, ¿qué me dice? Baja para cenar, le digo otra vez, vuelta, llame. Y no me respondió, y a la otra vez vuelta me ha respondido él. Digo, viejo, baja para cenar. Entonces ya ha bajado él. Y Cati, yo así, le pregunté lo de su hermano. Digo, ya está tu hermano, viejo, más bien. Cati me dice, está más bien, me dice, pero me dice, ¿sabes qué? Mañanita parece, entonces nos vamos, me dice. Ya, pues digo, mañana entonces, viejo, entonces, le digo, nos va, mañanita sí se van. Yo también, le digo, yo voy a ir a Guamachuco, les llevo. Y así. Y entonces le digo, pero come, viejo, ahí comida, come. No sirve la comida, quizá, ni pe. Y entonces, pum, agarró, él estaba agarrando la cucharita, que coman, ni lo probaba la cena. Pum, arriba, lo escuché un estropelazo, como alguna tabla se fuera quebrada, un salto que dieron así como la segunda pieza de tabla. O reventó arriba. Entonces yo, en una, ni el otro, mi primo, ¿qué pasó? Dijo, pum, se salió embalado arriba, la enterrado, ¿qué pasó, pues? Claro. Y allá salieron, y el Neisser, nomás ahí también, los dos pegaditos salieron ahí. Y yo, y al dispuesito, ahí salí más o menos a 3 minutos. Que estaba cenando, digo, ¿qué pasó, Choles? ¿Qué pasó? Se murió, dijeron arriba, Catel. Yo he salido atrás, arriba velo, que pues tenían en la cama ya, pero estirado, espumeando ahí la boca. ¿Y no se cayó ningún objeto a su encima de él? ¿Ningún palo o algo? Nada, señorita, es no se ha caído, pero nada, o sea, si es ahí no hay nada, por eso ahí te el rato, por eso su hermano es el mejor testigo, señorita, su hermano es el que ha visto las cosas como así, porque yo pasé, digo, se fuera salido para afuera, más se fuera caído, más del balcón, ahí sí, pero él, o sea, y ahora, ¿por qué ahí tiene entonces el al lado del ojo roto? Ahí, por eso yo les voy a explicar cómo así, esperen, señorita, para terminar, ¿ya? Porque yo no voy a hablar una y otra, o sea, como no, yo tengo que empezar con cómo ha sido hasta terminar. Claro. Entonces, señorita, yo he salido arriba y de ahí respiró, pues, el chivolo respiró, vuelta. O sea, no vio la cabeza. O yo ya no hemos comido, señorita, yo llamé a otro señor que me apoye, o sea, que es evangélico. Llamé, le digo, pues, le digo, un chivolo, le digo, a venir, le digo, bien, y le digo, ¿sabes qué? Le digo, a venir, le digo, le digo, a querer cambiar, le digo, ya se acaba, le digo. Y entonces han bajado en una, le digo, ayúdeme, le digo, viejo, a meter la camioneta, vamos a curarlo, Guamachuco, al toque. Y entonces, yo ahí mismo también prendí la camioneta, y ahí mismo lo han bajado a él al sol, y con la fresada, digo, envuélvalo ahí, le digo, para llevarlo a gusto. Y entonces, y ahí mi primo ya ha ido de un lado sentado, y el otro lado ahí el Neisser, agarrado su hermano.
Y entonces ya acá arriba en la curva, mi primo agarra, se baja y sube adelante, en la gente adelante. Yo le digo a Neisser, arrincona, le digo medio a la puerta, le digo a él, y tú le digo, te vas pescado, y bien, le digo, para que no se mueva, le digo, no te rienda, viejo. Y le digo, ya toca, ¿cómo va? Él me dice, todavía él me ha dicho. O sea, cuando yo lo he llevado, respira, todo sí estaba respirando, me dice, mi hermano, está que respira, tira a avanzar. Yo me dije, señorita, embalado y acá, así, a Guamachuco, llevándole, ¿no? Y entonces ya abajo, ya por llegar a la arena, y le digo, primo, le digo, pero toca, me dice, todavía respira, bueno, respira un poquito. Y entonces, mira, yo agarro, yo ahí ya lo toco, yo para él, lo tocamos, o sea, ¿cómo está? Yo la toqué frío, señorita, me asustó tremendo, susto, yo no sabía qué hacerte. Frío, ya, y él, entonces le digo, primo, ya murió, tu hermano ya murió, ¿dónde ya va a ser muerto abrazado? Si yo allá vendía para acá arriba, yo me hizo doler la cabeza como fuera apestado algo. Entonces, como las lunas iban cerradas. Entonces le digo, viejo, ¿qué hacemos? Ya se murió. Le digo, aventémosla a la tolva, si no había dónde, señorita, yo lo ponga. Vamos, pues, a la tolva, o sea, el Neisser, habíamos agarrado como nosotros, mi primo, lo hemos puesto a la tolva y habíamos cerrado. Y yo ahí le digo, viejo, ya se murió, le digo, viejo, llámala a tu mamá, que venga a Guamachuco, le digo, y una vez tu familia, para que le coman su ataúd, de ahí nomás lo llevan, le digo. Si no, le digo, yo les hago la carrera, viejo, le digo, para allá, yo les apoyo, mi primo. Entonces él me dice, primo, ahorita yo le llamo. No, y de que ya él lo ha llamado, no sé, no le escuché lo que habló ese señorito, no le escuché yo, porque él ahí nomás hizo un ladito y él habló. O sea, entonces yo también he estado, yo lo de ya vuelto, yo le digo, viejo, llamémosle a la policía, lo digo, llevamos al hospital, porque lo digo, ¿sabes qué? Para trasladar, ¿cómo lo vamos a trasladar? Supongo que no se pueden decir, lo han matado ustedes por mí, o pensar mal por mí, ¿no? Entonces, le digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Él me dice, primo, me dice, llevémosle a mi casa, llevémosle. Me dice, ya dijo mi mamá para llevarlo, me dijo, pero le digo la policía, viejo. Yo digo que venga para con que el comer el ataúd que lo vienen, ¿qué? Entonces él me dice, no, me dijo, ¿sabes qué? Llevemos a la batalla. Y él me dio, le dije, sí, y Catel ahí me dijo, somos país, y me aclaró el hombre, me dijo, o sea, yo nosotros somos una familia pobre, y me dijo, y no tenemos nada, me dijo, ¿cómo? Entonces, ¿qué? Le digo, viejo, pero ¿qué? Las cosas, nada, sabe que el día que vamos a morir, o sea, le digo, más allá de que fuera accidentado o otra cosa, ¿cómo? Yo le digo, ¿y estará vivo tu vida? Entonces, él ya de ahí me dice para llevarlo, pues. Y él, y por el primer día que su mamá dijo que lo ha dicho que para llevarlo, lo hemos llevado, señorita, hasta allá. Ahora, pero ¿por qué no se dio parte pasando por acá por Guamachuco? Inclusive hasta se han tomado imágenes, hasta han hecho su TikTok. ¿Por qué no dieron parte a la policía, a la fiscalía, para que se haga la necropsia y se tenga el resultado cómo ha muerto este jovencito, sea menor de edad? Porque la familia ahorita está pidiendo justicia, o sea, la mamá, el papá son de condición muy humilde, pero la hermana está pidiendo justicia y piensa, el pensar es natural, ella piensa que ha muerto en la mina, que inclusive han ido y lo han dejado parte noche el cadáver atrás de su casa. No, por eso, mire, señorita, escúcheme. Yo iba a llevarlo a la policía, yo le iba a llamar, porque yo, o sea, le susto, yo desesperado, yo no sabía qué ha pasado, ¿no? Entonces yo le iba a llamar a la policía, pero él llamó a su familia, lo dijo que más claro que a su familia, lo dijo que lo llevemos, y a transcurso nosotros yendo de acá para allá, porque yo le digo, la policía va a estar, o sea, para allá, ¿cómo lo voy a llevar? Yo voy a llevar, si ahí ya la hora que fallecido. Y entonces, señorita, espera, señorita, me está que me llama él, ¿ya? Man, no sé, va, están que me llaman los números, viejo, ahí estaba en la mina, yo ahorita chambeando. Y están que me llaman, que de repente, o sea, que hay una denuncia entre medio de mí, como, o sea, dicen que, más claro, porque me ha llamado un número de gente diciendo que ha muerto en la mina, viejo, tú eres testigo, o sea, como hermano, mira, viejo, yo. Sí, mira, yo ser cuidado con el primer lugar, o sea, no sé cómo compran, sabes en los comentarios, ¿no? Pero con viejo, tú sabes que yo soy testigo ahí, y bueno, tú hacen llamar y presentaron, yo voy a dar mi declaración como es, y ya, pues no, y tú también dices que les han llegado así, y las cosas pasaron, y bacán, que pues, no hay cuidado con claro, Dios, no. Yo más allá te hubiera mintiendo, más allá te hubiera dicho, más allá hablas, sí, ¿ah? Por eso, transcurso, viejo, yo cuando ha fallecido, yo te dije, le dije, si vos llevar a la policía, ¿no? Por el termenio que tú no has querido, viejo. Pues mira, contigo, así es. Pues, si no saben llamar, como digo, ¿sí? yo, como digo, voy a decir así cómo hacen las cosas, y ya, tú le dices, ellos han llegado así buscando chambita, yo les he dado, pero yo les he dicho que no han entrado. Pero escucha, mi viejo, pero si fueran trabajado conmigo, sí, pe.
Ajá. Yo, bueno, yo como por buena gente, dale esposada, viejo, o sea, yo, y tú, bien, claro, tú me dijiste que, o sea, como has trabajado antes conmigo, y también tuve el error que decir, más te trabajemos, ¿no? Porque es una persona buena gente conmigo, conocido así, viejo, sí, y nunca claro. Yo, tarde, nunca soy malo. Y entonces, claro. Viejo, y entonces, viejo, entre medio de eso, yo, tú me dijiste que te ha llamado otra persona que trabajes. Sí, yo, claro. Como también yo veo al Vélez, ya, más sea viejo, más ya digo que él es malo, más ya, la hora que estabas mal, claro. Yo más estaba hasta para curar el sol, yo no, ni pensé que... Que de repente claro. iba a suceder esas cosas, yo como no, nunca me ha pasado, viejo. Claro, o sea, no es normal, o sea, no sé, pero contigo, bueno, por un caso no, o sea, por un caso que me están a llamar, que yo sé que me voy a decir la verdad, o sea, que, o sea, como te digo, yo a la mina prácticamente no me entra nada, yo sé, le he dicho que a la mina no me entra, pues sean los días, pero solamente a ver la chambita en mal, afuera no, pues no me ingresaba adentro. Por eso, viejo, mira, no, 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 por eso, las cosas si se dan, es que se da la realidad, viejo, yo no hay por qué, ansió mucho, es viejo de buena gente, claro, tú me has rogado hasta que te dijiste, apóyame con la tabú, y yo, viejo, de bueno apoyar, viejo, también, como se dice, de repente mejor no dar nada, como te digo, primo, yo me duele el corazón, como tú sabes, soy buena gente, yo, sin embargo, y un agarré, y yo también lo compré, porque usted, tú me decías, más apóyame, y después, vuelta, pero en el día yo dije, ¿cómo hago? Más bien, ¿no? Y entonces, vuelta, tú me escribías, primo, apóyame. Entonces yo por ese intermedio de ese viejo afuera he apoyado, porque si más bien fuera, como te digo, viejo, si fuera muerto en mi trabajo, fuera pasado en el trabajo, fuera diferente la cosa. Claro, pero eso digo contigo, o sea, yo la verdad te agradezco mucho, viejo, por lo que tú además has hecho, eso me has apoyado con mucho, ¿no? Y yo, sabes que... Yo sé que no he trabajado tiempo ahí contigo, o sea, no me trabajo prácticamente nada, pero y contigo yo me siento agradecido por lo que tú me has ayudado, ¿no? Ya, pero viejo, o sea, ¿quién es la persona, o sea, entonces, viejo, que me está, o sea, denunciando a mí o poniendo conocimientos, viejo, si en la verdad, viejo, yo no tengo la culpa por intermedio de esa muerte, por intermedio, mira, yo, porque ahí voy a salir perjudicado yo, tal vez, por intermedio, yo desde pasarlo también, o sea, llevarlo hasta allá, por intermedio de ti, tal vez que te apoyé, que de repente lagrimabas y la pinta, llevarlo hasta allá. Por eso, viejo, mira, a ver, espera, voy a tratar de ver, a ver, voy a ver cómo son esas cosas, no sé, no, yo no sé nada, yo que tú me estás recién contando, yo no sé nada. No, viejo, sí, pero me han llamado de la prensa, serán, no sé, varios números, yo estaba en mi trabajo, viejo, y salí justo a que arriba almorzara, y entonces, tan que me llaman, viejo, y entonces yo también, o sea, por eso yo estoy con mi cara limpia, y donde sea, denuncia, claro. Denuncia, viejo, las cosas, tú eres el mejor testigo, y las cosas, sí, tú claro. También no vas a esconder de repente por la muerte de tu hermano, porque un hermano es un hermano, viejo, si fuera pasado así, tú tienes de hablar la verdad, viejo. No, no hay que hablar, o sea, también cosas que no es, como te digo, viejo, si fuera trabajado conmigo, yo encantado de la vida decir sí, lo cierto, pero no han trabajado nada, pero viejo, solamente se había plantado en mi casa, solamente porque les ha dado posada, porque yo les dije el de lunes iban a trabajar, sí o no. Sí, pues. Ya, como te digo, viejo, no, o sea, no te preocupes, ahorita voy a ver, voy a tratar de cómo, voy a averiguar cómo, no sé, pero yo no contigo, no sé nada, pues voy a averiguar a ver quién está con esa huevada, pues, y... O sea, que se digo más, que, o sea, que pues, yo lo que sé, yo, como digo, soy el testigo, yo sé cómo haces la muerte de mi hermano y nadie más, yo soy el mejor testigo. Claro, pero viejo, tú has estado, si no fuera sabido tú, yo también, en intermedio, si yo tenía que llamar a su familia, que venga, o cómo ha pasado, porque yo no he sabido, de repente yo cómo pienso, de repente yo como acá le digo a mi primo, de repente ha sido un enfermizo, el chorro, pero yo allá voy a estar, tu mamá dijo que no, o sea, no es así de enfermizo, entonces, ¿cómo hacemos? Claro, o sea, yo sí me hace como... Y vuelta, ahí hay otro tema, como yo estábamos hablando allá, que seríamos ido a dejarlo. No, de ahí uno, no sé, será tu cuñado, la persona nos dijo que... Dijo que tu amigo de él también ha fallecido. O sea, no sé si es cierto que ha fallecido o no. Porque no dijo que con el que han andado, no, se ha ido hasta allá o fallecido. No ha fallecido. ¿Cómo va a fallecer? Si es como se ha quedado ya en Lima, sí, como acá, como yo tengo que hablar de mi hermano, que se activa y hablan, sí, pero yo le estaba hablando, estamos hablando y ya, pues ahí las cosas también, pues, después de fallecer, no falleció, sí, chico. Son ahí mi tío también, el señor, ¿sí? Sí, pues yo no sé quién hacía, no, como estaba ahí también, pues, con mamá, sí, no sé quién en Brasil, esa persona que estaba aquí hablaba ahí también, pues. Sí, pero por eso yo también me preocupo, de repente no han hecho algo, ¿qué? Señor, 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 ¿me escucha? ¿Me escucha, señor? La verdad que me parece bien frío cómo habla el hermano, ¿no? Mientras la mamá y la hermana piden justicia, el hermano habla como si estuviera hablando de un objeto que ha encontrado y normal.
O sea, ¿cuándo muere el joven? ¿Cuándo muere el joven en el distrito de Curvilca? Este menor de edad. O sea, señorita, o sea, yo, o sea, aquí enfermado de acá llevándolo, señorita, de acá llevándolo a Guamachuco. Más o menos, habrá sido las 7, habrá sido 7:30, habrá sido que, más claro, señorita, que ha fallecido por ahí, por la arena. Ya, ¿del día qué día? El día domingo, el día domingo, la tarde. ¿Y cuándo lo han hecho llegar allá a su pueblo? A ese mismo momento, las 2 de la mañana, señorita, yo lo he hecho llegar. O sea, lo ha llevado el domingo y el lunes a la madrugada ha llegado. Claro, para amanecer el lunes a la madrugada he llevado, porque yo lo dije ahí, yo pues, te quería dar conocimiento, señorita, ahí, yo quería dar conocimiento ahí, pero no se podía, señorita, ahí. Sí, pero usted era el mayor de edad y usted era el que trasladaba en su vehículo y usted tenía que dar parte a la policía o a la fiscalía. No, sí, señorita, pero yo por intermedio de su hermano, señorita, yo no puedo llevarlo solo. Y ahora, usted dicen que lo hizo llegar y lo dejó en la parte de atrás de su casa, de su pueblo. No, o sea, yo he llegado, yo la he llamado porque, señorita, yo no conozco por ahí ese lugar, yo no sé, él me dice por acá y por acá, vamos y por acá, me dice. O sea, el hermano ha ido ahí en todo momento grabándose con el ataúd de su hermano fallecido, de su hermano menor. No, señorita, o sea, ¿qué hemos grabado? A Johnson no lo hemos grabado él con amor. O sea, él ha sido cuando, él ha sido el ataúd, y yo me he ido a dejarlo sin ataúd, señorita Paria. Él no ha ido con ataúd. Sí, Lora, ¿cómo yo, de dónde voy a sacar, señorita, esa hora? Yo, la Lora, que tú te asustas, yo, señorita, primera vez de repente así me ha sucedido, yo, señorita, Lora, que Valentín, solo hemos ido a dejar allá, señorita, o sea... Así, cuerpo nomás. Sí, puro cuerpo, señorita, ha ido en la tolva, y en la tolva ha hecho, como hay bach, no ve, se va para adelante y para atrás, y se ha sobado su carita ahí, señorita, porque ha llegado con su carita, o sea, una parte labrado, sobre la vista ha llegado labrado, señorita. Claro, eso es lo que indican. ¿Y por qué no le dejaron ver el cuerpo a su familia? Dice que rápido lo metieron a un cajón y le dijeron que ellos no vieran el cuerpo. No, señorita, yo no me quedo a ningún cajón, señorita. Solo hemos dejado el puro cuerpo allá, el puro cuerpo, y luego, señorita, nosotros, porque entre medio de ellos que me dijeron que son una familia pobre, yo lo dije, viejo, si fuera muerte mi trabajo, fuera diferente, pero yo no muerto mi trabajo, lo dije. Ninguna vez él me ha dado conmigo. Entonces ahí, él se agarró, yo le dije, me dijo, apoya, me dijo, me con algo, cuesta tu mamá, le dije, más. Entonces yo quería apoyar con el ataúd. Y el ataúd, yo le he enviado, el ataúd que yo le he enviado el lunes en la tarde. Y ellos todavía me han exigido llamando, si encima que yo les apoye. Entonces, como ellos no tienen, me dijeron, yo les he apoyado. Y ahí es donde también, me dijeron, yo para mandarle, yo le recuerdo, y dije, de repente, No, ya, ahora, ¿cuál es el nombre de usted que acaba de darme toda su versión? Pero señorita, yo señorita, por eso... Claro, mire, escuche, si usted dice que no tiene que ver nada, de buena voluntad, lo ha apoyado, lo ha tenido en su casa, ¿por qué se niega a dar su nombre? O sea, queremos saber el nombre de usted, porque inclusive de este número lo han llamado a la hermana. ¿Cuál es el nombre de usted? ¿Aló? ¿Cuál es el nombre de usted? Casildo Flores Caipo. Don Casildo, nosotros queremos saber, porque la familia está muy preocupada, están pidiendo justicia y están pidiendo que se haga la necropsia de su familiar para que sepan qué pasó exactamente con este menor. Lo que me sorprende es que el hermano hable como cualquier cosa, o sea, ni siquiera derrama una lágrima y encima estaría más malcriado respondiendo a su mamá, a su familia, negándoles. No, señorita, no sé, pues, mi hermano ya al final, yo no sé, señorita, porque él es el testigo, señorita, como yo, como él, también él, yo casi yo, señorita, yo no les conozco de mucho. Claro.
Ya, ya hay más testigos, señorita, hay más testigos, ¿cómo ha pasado? Y el momento, él no ha ingresado ninguna vez a chambear, yo no desconozco casi eso. Claro, más o menos, ¿cuántos años tenía el menor para usted que llegó, que lo dio posada? Yo no lo pregunté, señorita Chibol, yo no lo pregunté, simplemente si no me dio el tiempo ni para preguntarlo, ella se ha llegado en la noche. Y entonces yo los de ahí, yo le dije a su hermano, bien, ¿por qué no me has llamado? Entonces él me dijo, yo he perdido mi celular, huevón, yo no tengo tu número, me dijo, porque el número ya, cuando de acá para allá, cuando ya ha sido allá, yo le he dicho, primo, dame tu número, lo dije ya para poder llamarte, enviarte, o sea, cualquier cosita para apoyarte, y ahí me ha dado recién su número, pues es. Porque este número, usted con este número ha llamado para allá y ya lo traigo el cuerpo y dónde lo dejo, ¿no? Y el cajón también. No, claro, no, con ese, claro, con ese número yo llamé, o sea, yo lo llamé porque, o sea, él me dijo, llevémalo al hermano, porque yo no sé por qué, pues el hermano, él sabe por qué, con él han dormido, con él ha estado, él no sé, él sabe, no sé cómo ha sido la enfermedad y el dolor que lo ha agarrado, señorita. Ya. Eso queríamos saber, señor, porque ellas han puesto ya una denuncia pública, en este caso han hecho público en RTC Televisión y nos dieron su número, ¿no? Y el número también lo ha hecho público la hermana, en este caso, que está pidiendo justicia. Ya seguro el caso tomarán las autoridades, pero sí quería escuchar la versión de usted, ¿no? Y usted nos acaba de contar todo esto que ha pasado. Sí, señorita, y también de la salud, ellos me llamaban cada rato, o sea, para apoyarles, o sea, el chulo me dijo también para apoyarles, me escribió, yo tengo los mensajes, señorita, y lo que él me ha escribido no están borrados, señorita. O sea, este cuerpo ya viene ya desde el día domingo, mire. No, por eso él ha fallecido, o sea, en la tarde, o sea, señorita, él ha fallecido más claro, a las 7 de la noche, las 7:30, ahora 7 de la noche, de la tarde. Ahora que yo lo he llevado en el transcurso, en el viaje que ha ido, señorita, yo después, después ya para allá, y ahí él ha hablado con su familia, y de ahí yo he llegado a hablar con la señora, las cosas como es, señorita. Claro, por eso ya está, mire, lunes, este es domingo en la noche, lunes, martes, hoy es miércoles ya. Sí, pues señorita, porque entonces han llegado lunes a la madrugada para allá, y yo, como ellos me dijeron para apoyarlo, fueron para apoyar con el ataúd, yo me he vuelto, yo le he apoyado, y yo tenía que enviar el ataúd a la pareja, yo le he enviado, o sea, ayer lo he enviado a una camioneta, no sé qué transporte. El transporte Arteaga lo ha llevado en su carro, el transporte Arteaga, él lo ha llevado, porque yo les he apoyado. Claro. Bueno, esperemos que este tema se esclarezca, ¿no? Y sobre todo el hermano lo cuente bonito, con detalles a su mamacita, a su papacito, ¿qué ha pasado exactamente? No, señorita, yo por eso yo le dije, es viejito, mira, yo le escribí el mensaje, yo le digo, viejo, velo por tu mamita, viejo, que no se acabe la vida, no llore, una señora, yo humilde, bien humilde, yo lo conozco, viejito, es la señora humilde, yo le he llamado, le digo, viejo, velo, yo te lo escribí, velo por tu mamá, te pido espéjame, viejo, le digo, ¿sabes qué? Lo con su mamá. Entonces, él me ha respondido, sí, me dijo, lo que me quieran, mamá, me dijo él. ¿Y dónde está ahorita él? ¿Está ahí en Quirubilca, el hermano mayor? ¿Qué? El hermano no, él está allá en su casa, señorita, él no está por acá, señorita, porque él yo le dije, viejo, ya después, le dije, si quisiera tu hermano, le dije, va a estar bien, va a cambiar, le dije, yo te lo dije. Pero está allá, él está allá en su casa. Porque usted lo ha llamado ahorita y no le dice dónde está. No me dijo si estaba, no lo pregunté, señorita. Muy bien, gracias. Muy amable por darnos esta información. Nosotros somos de RTC Televisión, nos habían dado la información en horas de la mañana. La hermana está pidiendo, exigiendo justicia. Muy bien, esperemos que la Policía Nacional del Perú tenga en cuenta este caso, el pedido que está haciendo esta humilde familia desde Santa Bárbara, distrito de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión, para que se investigue qué pasó exactamente con este menor de edad. Ya hemos escuchado cómo ha narrado él que lo invitaba en ese momento al hermano mayor para que trabaje, pero que también lo dio posada desde el día viernes hasta el día domingo, que trasladan ya de una manera grave, grave de salud a este menor de edad.
esperemos que encuentren justicia. Muy bien, el día de hoy, a tempranas horas, nos enviaban este pronunciamiento donde dice, denunciamos con todas las bases ronderas afiliadas a la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, CUNAR, hacen mención acá pues del vicepresidente nacional de la CUNAR, de don Faustino Guevara. Don Faustino Guevara es conocido aquí en Huamachuco y a este pronunciamiento adjuntan varias firmas de bases ronderas, algunas de la región de Libertad que se puede visualizar acá, por ejemplo, de Julcán, también de lo que es Rondas Campesinas de Virú, también de lo que es Santiago de Chuco, también indica acá, y CUNAR, que no se puede visualizar tan claro. Frente a esto, antes de emitir la información, y hay un video más también que nos envían, vamos a compartir el video. ¿Qué dicen estas señoras ronderas que al parecer están en la ciudad de Trujillo? Y también hacen mención que son falsos ronderos. Me gustaría dar lectura a todo este pronunciamiento. Se va a ir bastante tiempo, pero donde aquí inclusive dice, frente a la convocatoria realizada y suscrita por el vicepresidente de la CUNAR, por don Faustino Guevara, agentes municipales, tenientes gobernadores, PNP, por ser contrario a las costumbres y organización campesina, ¿no? Hay ahí que nos indican primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y frente a esto, el día de hoy, don Faustino Guevara también ha tenido una convocatoria, como dice en este pronunciamiento, y que lo dicen que sería un falso rondero. Sin embargo, como ya conocemos, él ha sido elegido para representar en lo que es primero provincia de Sánchez Carrión, la región La Libertad, ahora es dirigente nacional. Es por eso que buscábamos la entrevista de él, conociendo, y nos agenciamos de su número para poder emitir a ustedes una información realmente como debe ser. Pero escuchemos a este grupo de ronderos que al parecer están en la ciudad de Trujillo, y escuchen ustedes cómo se dirigen a don Faustino Guevara y a otros ronderos más. Justicia para ronderos. Que Faustino Guevara Vázquez, que Roque Rodríguez, que la familia Baltasar Ventura, que Roque Ruiz Guevara, que Abinalde Guevara Vázquez y Jiménez Rodríguez de Calibamba den la cara por todo lo que están promoviendo. Por las dos muertes del 29. Que se sepa que la familia Baltasar Ventura está pagando grandes sumas de dinero a dirigentes de la ronda. Que Baltasar den la cara y que den la cara porque ellos se apersonan a pagar. La vida de todas las personas se está poniendo en peligro. Estamos peligrando la vida de los niños. Hoy estoy aquí hablando y mañana puedo amanecer muerto en mi casa, porque estas personas no hay quien las controle. Por el motivo de que ya va a haber un enfrentamiento, señores. Solamente culpamos todo lo que pase, todo lo que suceda. Al señor Faustino Guevara, al señor Roger Guevara Ruiz. Necesitamos que la policía se haga cargo cuando han tomado su nombre de él, de coronel Francisco Vargas a Donaire. Ahora escuchemos a don Faustino Guevara. Nosotros fuimos en busca de esta información y él se pronuncia y desmiente de todo lo que dice en este pronunciamiento. Mañana están citando a una conferencia de prensa a la ciudad de Trujillo en horas de la mañana. Sin embargo, el día de hoy don Faustino se habría reunido con, en este caso, la Policía Nacional, con agentes municipales, con tenientes gobernadores y también con cierta parte ronderil. Él aclara en este medio de comunicación y dice no dejarse sorprender. Pero frente a qué es todo este pronunciamiento, como ustedes pueden observar también estos videos que están circulando, es frente a las muertes que suscitaron en lo que es Shorey, donde dos ronderos fallecieron en ese entonces hace ya días atrás. Escuchemos a don Faustino Guevara. No,
Todo primero para todos nuestros compañeros, amigos, ronderos que el día de hoy nos escuchan. Claro que hay un pronunciamiento en contra de mi persona, diciendo que Faustino es el quien convoca una reunión en Yanivilca, en La Victoria, para tratar el tema sobre las muertes que ha ocasionado la Policía Nacional en los días pasados, el 29 creo ha sido del mes pasado. Así es. Bueno, como siempre, preocupado por la situación. Yo asistí a una de las rondas campesinas en Santiago de Chuco, donde se convocaba para tener que ver sobre ese problema. Y desde ahí se partió con un acuerdo que en esta oportunidad se tendría que ir al lugar donde netamente hay problemas, que a causa de ello la ronda iban a realizar algunas diligencias y fue causal de la muerte de dos compañeros. Bueno, ahí dentro de esa convocatoria la han firmado varios compañeros, dirigentes de cada una de sus rondas, de Yanivilca, La Victoria, también autoridades de Canibamba Alto, y ahí mi persona y algunos dirigentes regionales. Sin embargo, hay una convocatoria que contradice, un pronunciamiento que contradice y sataniza claramente a esta convocatoria, diciendo que estamos arrastrando a las rondas, dividiendo las rondas, con algunos fines, no sé qué más expresa. Pero de antemano eso es falso. Yo el día de hoy estoy con las rondas de Santiago de Chuco, un sinnúmero de ronderos que nos estamos dando cita al lugar. También está yendo la Policía Nacional, la Fiscalía, están yendo para tener que constatar esta reunión. Esta reunión tiene como carácter, dialogar con aquella empresa minera que se está comportando mal de manera abusiva en ese lugar. Sin embargo, ya han respondido a través de una carta que ellos no van a presenciar. Entonces, el día de hoy nada más se tomará acuerdos para ver qué paso damos, porque, bueno, sabemos que el tema, la denuncia debe ser legal, ¿no?, ante las autoridades. Bueno, de las muertes ya lo hay, pero más sobre el resto de problemática que se da y que los compañeros claman a las rondas campesinas, también es un tema que ellos tienen que denunciar a las jurisdicciones correspondientes, a Energía y Minas, a la Fiscalía. Entonces eso se tratará el día de hoy, ¿no? Cómo tener que dar paso, porque, bueno, la ronda somos la parte que cuestionamos, que fiscalizamos, que reclamamos derechos, pero no podemos resolverlo nosotros todo, porque está en manos de la justicia. Así ahora, que para eso es que nosotros vamos, Paola, ya, y no se tergiverse la información, porque están firmando tres provincias en mi contra, y en contra de esta convocatoria. Así es, justamente don Faustino, justamente en este pronunciamiento dice, frente a esta falsa convocatoria de energía y hay algunos artículos que refieren ahí, que al parecer el día de hoy no van a asistir quienes están haciendo este pronunciamiento. No, mira, Paola, lo que está pasando es que los quienes firman no saben, no claramente están cercionados del problema, no piensan que uno lo convoca por las puras. Sin embargo, si escuchan con claridad, van a entender clarito que los quienes se oponen a que nos reunamos, es como si estuvieran poniendo de lado de los asesinos que han asesinado a nuestros hermanos. O sea, que no quieren para reunirse, no quieren para coordinar qué hacemos, nada, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros vamos a ese lugar para discutir la problemática cómo está y seguir el debido proceso de nuestros hermanos ronderos. Y al mismo tiempo, ¿qué hagan frente a los abusos que hay como en la minería? Porque ellos reclaman, pero no tienen ninguna denuncia, ¿no? Entonces hay que asesorarles a ellos. Y se acordó en el lugar mismo. Tú sabes que en las rondas la mayoría pues acuerda y levanta la mano y aprueba, ¿no? Y, así es. Y por eso vamos ahí, porque si no esta reunión la hubiéramos hecho en otro lugar, ¿no? Pero estamos viendo prudentemente, acá nadie va a causar violencia. Y no queremos que por un malentendido de lo que los compañeros no están conociendo el problema, y es por eso que digo que no saben del problema,
firmen y piensen de que estamos dividiendo las rondas. Yo no estoy serruchando el piso de nadie, de ninguna manera. Respeto a los dirigentes, que también a ellos se le ha cruzado la invitación, y si no van, pues eso es cosa de ellos, ¿no? Pero no frenen las luchas del pueblo, porque la ronda es organización de lucha, que siempre cuando queremos asistir, también todo está sirve y es hacer. ¿Cuál es el fenómeno que comenzó de las campañas y del no, en este caso, Libertad y Tamprovi Sánchez Carrión? Aquí hay dirigentes regionales y también mi persona representando a la dirigencia nacional. Uh-huh. Claro que cada uno tiene su punto de vista. Así es. Cómo ver el problema, y de acuerdo a eso se posicionan, ¿no? Algunos están a favor del pronunciamiento que han sacado, otros están en contra, y así, pero yo llamo a la unidad. Acá, pase lo que pase a la ronda, tenemos que buscar la unidad y no estar partiéndonos en dos facciones con el celo de que porque Faustino está ahí y está convocando, eso no vale. Oiga, dígame, ¿en qué parte del estatuto dice que solo el presidente regional puede llamar o convocar las rondas a una reunión? Cualquier ciudadano o cualquier ronda que esté pasando momento y dice pues más e invitar a los dirigentes que tienen provincia y son de una manera tratar con las acciones que tenemos. Don Fausto, esperemos que esta reunión desarrolle mejor manera y única transparencia para poder tener más adelante un resultado y también se sepa quiénes son los responsables de estas muertes, ¿no? Sí. Así que vamos a trabajar con mucha prudencia porque nosotros no estamos llevando violencia de ninguna manera. Somos prudentes de lo que queremos hacer. Y bueno, pues si nos atacan serán otros, más bien nosotros no. Muy bien, vamos con más información. Esperemos que don Faustino, cuando venga a Huamachuco, porque el día de hoy ha estado en esta convocatoria, reunido con las autoridades de la región La Libertad, también obviamente pidiendo, como indica él, para que se investigue estos hechos y poder tener una entrevista más amplia en qué quedó toda esta convocatoria. Vamos con más información, y para el día de mañana se tiene programado realizar una apoyada en beneficio de las mascotitas que hoy en día tienen un lugar alquilado. En este caso, son un grupo de jóvenes que están realizando esta apoyada. La meta es de llegar a 200 apoyadas, cuesta 15 soles, incluido una gaseosa, y que ustedes pueden solicitarlo, en este caso a señorita Kelly Viera Ramírez, al 99-33-0058, 99-33-0058, y también poder yapear y adquirir tu pollada para que mañana puedan degustar de este rico almuerzo que incluye la pollada, o alguna consulta también al 94-90-76-851. El día de hoy conversábamos para que se haga la respectiva invitación y de cómo se ha programado toda esta pollada y dónde están los perritos y para qué se necesita todos estos ingresos, y aquel día de hoy nos indicaban que ni siquiera se han vuelto ya a reunir con el alcalde provincial. Ellos quieren ya hacer por su lado porque están ya cansados de esperar a las autoridades a que tengan una respuesta. Indica él que si es su voluntad, en este caso del alcalde, pues a buena hora, pero si no, ellos harán todo lo posible por mantener este albergue alquilando un espacio, y para eso es que se va a recaudar dinero a través de una apoyada. Escuchemos. Quienes hablan es Nico Robles. Gracias a RTC Televisión. Sí, el día de mañana, el jueves 28, vamos a hacer una apoyada en favor de los perritos de la calle. Y invoco a toda la población de Huamachuco que colabore. Es una obra de labor social que venimos haciendo, bueno, de manera personal ya 3 años en favor de los perritos de la calle. Estos meses con mucho esfuerzo hemos concretizado ya una fundación. Tiene por nombre Ángeles de Amor de Cuatro Patas.
es de perritos rescatados y gatitos rescatados de la calle. Ya. Actualmente la fundación la hemos formado con doctores del hospital de Nuestro Prado. Está el doctor Eric Vera, la doctora Pamela, la química farmacéutica Kelly Viera. En realidad somos 3-4 integrantes, pero lo importante es que mucha gente, como los chicos que aman los perritos y desee el bien de ellos, se vaya sumando a nuestra fundación. Ya. Vamos a hacer una apoyada el día 28, el día de mañana. Y. Sí, sí. Entonces, es un poco, pues, ¿no? Que vengan a apoyar. Desde las 11 de la mañana van a estar a la venta las tarjetas a 15 soles. Viene su tupper de pollada, un cuarto de pollo, su gaseosita y toda la crema. Lo que deseamos es pagar el albergue que alquilamos un local para ellos. Tenemos 39 perritos en la fundación. 39 perritos. Y aparte perritos que ayudamos así constantemente en la calle, que no lo podemos tener en el albergue porque por deficiencias económicas, ¿no? Pues no hacemos actividades. Los perritos comen croquetas, fumamos como esas croquetas, comida envasada. Entonces, es eso, ¿no? Uh-huh. Apoyarlos así en comida, en pagarles su alquiler para poder que tengan una buena calidad de vida, sobre todo. Fumamos, acá estamos en Veterinaria El Carmen, siempre nos apoyan con la curación, con el tratamiento de los perritos rescatados, ¿sabes? Lo rescatamos con diarreas o totalmente malitos, pues, ¿no? Ya. En mal estado de salud, totalmente deplorable el tema, pero ahí los tratamos de ayudar. Este es el número de IAPE para que puedan colaborar. El nombre de la química farmacéutica Kelly Viera, que es el 9933-30058. 9933-30058. 9933-30058. Sale el nombre de Kelly Jessica Viera Ramírez. Ahí pueden adquirir. Sí, ella es integrante de la fundación, entonces ahí me pueden enviar. Ahora, mi número personal para que me puedan solicitar adopción de perritos o indicarles qué hacer cuando están en una emergencia es el 94-907-6851. Uh-huh. 94-907-6851. Ese es mi número personal, mi número WhatsApp, y me pueden escribir. Como lo repito, la fundación se llama Ángeles de Amor de Cuatro Patas. Ahí tienes perritos para dar en adopción, ¿sí? Bien. Hay perritas, han llegado perritas hembras, bonitas. Son de raza criolla, pues, ¿no? Ya. Son de raza chica. Mestiza, como lo llaman. Claro. Y la idea, yo siempre he dicho, adopte, no compre. Un perro muy cariñoso, parte de tu familia, ténganlo en su casa, denle de comer, de pasear. Justo ayer un señor de muy mala fe atropelló un perrito y no le importó nada, pues. ¿También lo has tenido que llevar este perrito que ayer ha sido atropellado? Sí, lo... Felizmente no ha quedado lisiado, pero sí lo trajimos acá a Veterinaria El Carmen, que siempre apoya. Y para que el doctor Javier, de muy buen corazón, siempre atienda a los perritos. Nunca me da la espalda. Bueno, siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho a él. Sí, se merece todo. Social, o a veces gratuitamente. Le estoy muy agradecido, doctor Javier. Porque siempre está en apoyo a los perritos y así se invita a veterinarias que no solo lo vean como ganancia personal, sino que también apoyen a perros de la calle, perros que no tienen un dueño, que no tienen quien les pague su medicina, pues, ¿no? Invito a las personas que quieran hacer voluntariado en la fundación o quieran ser parte de la fundación también, hagamos historia en Huamachuco, hagamos que el albergue que hoy tenemos sea más grande. Demostremos de las autoridades municipales que ya no dependemos de ellos, sino que si nosotros nos unimos podemos hacer cosas buenas por los proyectos en Huamachuco. Nos hemos reunido con el señor alcalde Santos, pero ojalá, si
él tuviese buenas intenciones. Él sabe que existimos, no solo atrás de mí, también ha habido varias personas animalistas también. Y el tema de ser animalista, querer a los perros de corazón, tenerlos como hijos, a veces cuando no tienes fondos, uno llega a flaquear, ¿no? Así es. A tirar... la toalla. Sí, tirar la toalla, como se dice, y olvidarse de ellos. Pero nosotros todavía seguimos unidos. El proyecto que comencé todavía tiene personas que quieren a los perritos. Entonces yo invito a más personas que se unan a nuestro grupo. Y así como hay varios grupos, creo que en Huamachuco. Uh-huh. Y poder juntarnos todos, ¿no? Hacer un albergue grande, porque Huamachuco necesita un albergue, necesita una clínica veterinaria. Y demostrémosle a las autoridades, ¿no? Si no quieren, ellos no tienen voluntad política, no tienen... decisión. Decisión política, porque los medios pueden tenerlo, ¿no? Uh-huh. Pero no lo quieren hacer. Uh-huh. Ojalá, como digo, repito, el alcalde se ablande de su corazón y entra en razón, ¿no? ¿No se han vuelto a reunir ustedes con el alcalde? Ya no nos reunimos. Después de las últimas cinco reuniones que fueron infructuosas, ya no. Es por demás, porque no hay una decisión política. No lo desea. No lo desea. Yo ya no lo cuestiono mucho, porque decir que es bueno o mal alcalde no me compete a mí. Sus acciones en el tiempo ya demostrarán si es que realmente quiere a los animales o no, ¿no? Tenemos dos locales, uno en Evitamiento, que pagamos un alquiler, y otro en Agua de los Pajaritos, que también pagamos otro alquiler. Por lo que entenderán que tenía 39 perritos de todas las razas y tamaños, entonces demanda tenerlos separados, tenerlos cuidados, porque sí o sí entre ellos a veces hay peleas, hay... y más cuando entran en celo. Ahorita tengo casi como 10 perritas en celo, entonces ellas hay que estar cuidándolas, que no, claro, no procreen, alejarlo de los machos, solo hembras. Y sí, pues se alteran, hormonalmente se alteran, se ponen más violentas, más rabiosas, algo así, pues. Entonces sí, es un esfuerzo de mucho tiempo, ¿no? Que ya está yapeando, porque ya me han colaborado, me han escrito el WhatsApp. Les agradezco de corazón por ser muy buenas personas. Y los que se sumen, les agradecería mucho, porque nos va a hacer mucha actividad. Es nuestra primera actividad y ojalá sea esa cosa. Lo pueden recoger en Licorería Sugar Daddy, ubicada frente al estadio, pero ahí en el WhatsApp yo le doy más información. Entonces, el WhatsApp es 94-907-6851, 94-907-6851. Ahí me pueden hacer los pedidos de polladas, yo ahí conversamos y les mando el número de yape. Todos mañana a comer su pollada. Es para los perritos, para una buena labor social. La idea es que ellos ya tienen un hogar, no perder el alquiler del local, seguir pagando su alquiler, su comida, su salud. El veterinario del Carmen, a pesar de que es un costo social, pero siempre veterinario del Carmen nos apoya. Muy bien, vamos con más información. Esperemos mañana que haya una respuesta frente a esta pollada que se está realizando. Vamos todos a consumir una pollada. Te van a dar en tu tupper, más tu gaseosa personal, y vas a poder disfrutar y aparte aportar para que estas mascotitas sigan teniendo su comida, sigan pagando el local donde están albergadas. Así que todos están invitados frente al estadio, a la puerta principal del estadio municipal, en la licorería Sugar Daddy. Esa es la información que nos han proporcionado el día de hoy. Por otro lado, el día de hoy, en horas de la mañana, un adulto mayor natural de Vaquería llamó a nuestro medio de comunicación indicando, y esto no es no es el primer caso. Siempre nos llaman, siempre reportan, hoy el señor se atrevió a hablar, que en Sisfó habría una mujer que no atiende bien, que inclusive les bota de su oficina
y que le dicen, te hemos dicho que tú no eres beneficiario, así que por favor ya vaya a su caserío, vaya a su casa. Eso lo dice el señor. Y frente a esto, él indica que desde el 2015, porque eso es lo que narra el señor, desde el 2015 le quitaron la pensión 65. Él es un señor que vive solo en su casa, nos cuenta parte de su historia. Y el año pasado indica él que ha venido dos veces y que una vez que vino a la municipalidad le ayudó un regidor para que pueda nuevamente ser empadronado y puedan considerarle en la pensión 65. Y luego este año indica que ya ha tenido miedo a acercarse a SISFO porque le dan mala respuesta. Así que en horas de la mañana nosotros hemos acompañado para ver cuál es la información que le han dado. Y ahí le han indicado, hemos encontrado jóvenes muy amables, hablo de los varones, porque la otra señorita estaba muy ocupada en el celular hablando, pero los dos jóvenes pusieron interés y lo explicaron que tiene que cumplir un año de empadronamiento para que nuevamente vayan al lugar y puedan, y le han citado a él que venga para la quincena de octubre, que pueda ser empadronado y quizás sí pueda ser más adelante considerado de la pensión 65. Este señor con lágrimas en los ojos pide tener en cuenta porque no tiene para solventar sus gastos, él es solo, no tiene familia, en este caso no tiene esposa, no hay quien le cocine y nos cuenta inclusive hasta qué toma desayuno, qué almuerza, qué cena. Y son ellos los que deberían ser beneficiarios de pensión 65. Y le pedimos al público televidente que si ustedes conocen casos que, por ejemplo, tienen sus casasas, tienen sus carros, tienen sus empresas y que reciben la pensión 65, esto se debe denunciar, se debe hacer público. Porque la pensión 65 son para las personas que realmente necesitan, para aquellas personas que están solas, que no pueden trabajar, que viven desamparados, que no tienen ningún ingreso, para ellos es la pensión 65. Así que vamos a compartir con ustedes la entrevista. Estamos con el señor Simón Rodríguez Sánchez. ¿Usted de dónde es natural? Sería Bacaría, sector Siracorco. Ya. ¿Cuántos años tiene usted? 81. ¿Cuánto tiempo hace usted que venía recibiendo su pensión 65? Hasta el 2015, ¿cuántos años recibí? No me acuerdo. Pero hasta el 2015 ahí me han cortado, no le traigo papeles. Ya. Ahí lo tengo el voucher desde el 2015, la última vez que me dieron. Que le dieron su pensión 65. Y eso no lo he, pero ahí está. Ya. Le vemos a usted bastante decaído, bastante triste. ¿Cuántas veces se ha acercado usted a la municipalidad para pedir que sea nuevamente reempadronado? 4 o 5 veces. Hasta una solicitud he presentado. ¿Cuánto tiempo hace que presentó su solicitud, papacito? No me acuerdo, señor, cuánto, ¿verdad? O sea, aquí tengo mi hija en Trujillo, me fui por ahí, me fuimos con mi nieto, que iba a Lima. Me dijo, vamos, abuelito, ahí le acompaño. Puerta ahí salió, no califica pobre. O sea, aquí en la municipalidad no califica usted que es pobre. ¿Ya? Trabajo, creo, mis cuisitos, vendo. Nomás otra cosa, siempre un poquito, pero trabajo hago lo posible, aunque me duele alguna cosita, pero sí trabajo, aunque sea de hambre, no. Y solitito vivo en mi casita, señorita, solitito. ¿Solito vive usted? No, ¿quién me acompañe? ¿Quién le cocine? ¿Quién le alcance un plato de comida? No, mis hijos son de mi alcance. Ya. Pero ya pones igual, en vez de bien, muy bien, me soportan mal, por ahí ya, mis hijos me quieren alcanzar algo, por ahí me estiman. Pero usted nos dice que se ha acercado y usted le han dicho que no clasifica. Ya, pues, sí, me porque dice, ahora están nuevamente saliendo a censar. Él que ha salido a censar, pues él me da, pues. Y él le ha dado este papelito. Sí. ¿Y él le ha recogido sus datos o no? Él no, me dio eso nomás. Acérquese al Guamachuco, le dijo. Sí. ¿Y cómo hace usted para venirse hasta acá? Acérquese al alcalde, me dijo. Al alcalde. El alcalde no hace nada, señor. El alcalde es por las puras.
No. ¿No lo ha visitado usted al alcalde? Sí, he venido cuando ha estado Robert Contreras, todavía he venido. Ya. Pero no me dijo, voy a dar hasta el regidor, como Lorenzo Polo, también de mi caserita, también conoce que no tengo. Ya. También él me dijo, los di mis papeles y me dijo, no, ya, no, dicen que usted está empadronado, no sé cuándo, me acuerdo cómo me dijo. Ya. No, no me hizo nada. Pues, no. Y luego, ¿a este alcalde actual lo ha visitado, usted lo ha hecho conocer su caso? A este no todavía. Y ni han llegado, mi caso no han llegado tampoco. Ah, ¿no han llegado no a censar? ¿O solamente a su casa o sí llegan por ahí a los vecinos? A los vecinos se han llegado. ¿Ya? A mí me han llegado. Ah, es otro, fue otro también que me han pasado de nuevo. Él lo miró mi casa de lejito, mi casa de adobe. ¿Ya? Y lo miró de lejito, no, de atrás, de acá, de lejito, mi casa, su casa de adobe. Pero nada, pues. O sea, aquí, no conversaron con usted, no vieron sus realidades. No, pues, a mi casa propia así no han llegado. Mi casita puede ser de adobe, pero por el lado del corredor, por frente, por ahí está construidita, y eso dicen que es casa buena. Pues lo he hecho antes, en mi juventud. Ya. ¿Cuántos años tendrá mi casa ahí? Sí, pues. Y por la casita dicen que está bien, en buena casa, pues. Tiene 10 por 7, pero eso está por, lo he trabajado, pintado, pero es mi juventud. Yo no sé por qué, señores, no sé por qué. Ahora yo tengo, ahí está mi DNI, ya tengo 80 años, pero yo me cocino, trabajo, mis hijos por ahí me alcanzan alguna cosita, mi hija, una que está más cerca, todos están más cerca, por ahí me voy en vez, y en vez, todas las tardes, en las tardes más seguro me quedo solo con agüita, con dulcecito, nomás, me da. ¿Qué cena en el campo, en su casita? Ahí me compro mis chochoquitas, habitas moliditos. Hace papitas, su sopita de habita, de chochoquita. De habita, de chochoquita. ¿Y en la mañana qué toma desayuno? Agüita, mamá. Agüita de canelita con clavito. Eso casi. ¿Y cuando tenía su pensión? Ahí sí, compraba mi quinoa, todo. Quinoa, su avena. Comprado mis elementos. Mi arroz tengo ahí en saquito para comprar. No me da ganas. ¿Y de almuerzo? De almuerzo, en vez de almuerzo, en vez de no. Cuando no, mis hijas me traen. En vez de tú te toca. Yo no voy, no tengo tiempo. Trabajo en mi chaqueta, siembro mis papitas, mi maicito, mi triguito, sembrado. Si no trabajo, nadie quiere. Tengo mis cursitos, tengo cargo mi hierbita diario, un tercio. Y tengo que trabajar, pero ya no doy, ya. ¿Qué le diría usted a los señores que están recargados para tener que considerar su caso, que siga recibiendo su pensión 65? ¿Qué le pediría a usted? La recorporación, como dicen, señorito, otra cosa no pasa. Si ya a mí me están negando, ¿ves? Si no me faltara, señorita, yo tuviera no fuera de una familia pobre, pues. O tuviera quien me ayude, por ahí viviera con una mujer, tuviera mi esposa, murió hace tiempo, su mamá de mis hijos. De ahí yo solito vivo, solito, mi ropita, en vez de lo lavo a mis hijas, en vez de no, hay un yerno que a mi hija no lo deja que vaya, lo cela, por ahí se han separado. Mire. Malos, los yernos son malos. Hay uno nomás que muy bien me llevo mi comidita, se va a mi casa a dejarme mi nieto, un chiquitito todavía en la escuela. Él se va a dejar por ahí. ¿Usted tiene sentimiento a que las autoridades le den la espalda? Las autoridades que no me dan la espalda, nada, pues, señorita. Yo, mire, por el alcalde que ha salido, Robert Contreras, claro que el regidor era de allá, mi vecino mismo de ahí. Y conoce muy bien, y vino para acá con los papeles todos. Dijo que no, que tanto, que ya todos me empadronaron. Se me tratan de. ¿Le dan mala respuesta? Mala respuesta, sí me han dado, ¿vale? ¿Ves qué? ¿Usted qué tanto viene? ¿Así le han contestado? Así me contestó. ¿Y cómo era la mujer que le contestaba ahí? ¿Joven o mayor ya? Joven. Joven, ¿ya? Que no, que ya no ven, que ya. No, desechado, pues. ¿Le desechaban de la oficina? Sí, ya mejor veían a venir.
Le digo, aún así hago el esfuerzo siempre, pero ahorita mis papitas. Uh-huh. Este año he perdido completamente. Porque no ha habido lluvias, ¿no? No, es la plaga. A la plaga, cuidado, se cae. Arreglar de noche, le vengo a arreglar de nuestro libro. En vez de tener, me voy a pasar mi vida, pero. Mira, pues. Ahora está en el 19. ¿Y cómo ha hecho para venir? ¿Se paga el pasaje de Vaquería o se viene caminando? Pago. ¿Cuánto está el pasaje de Vaquería acá? De Bucas, 6 soles. 6 soles. Sí. Y 6 soles de vuelta son 12 soles. 12 soles. Y que le digan, no clasifica. Claro, que no empieza a sentir eso, ya. Si la aldea de él, ahora yo tengo por ahí con como que la tienda con colorada, había una señora que venía con los excelentes, que se vestiría bien, pobrecita, y tiene su restaurante. ¿Ha venido usted? Sí. A ver, vamos. Pase, a ver. Siga. Pase nomás. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Nos puede atender, por favor? Vamos para allá al joven que es más amable para que nos atienda. La señorita está en el celular. Vamos a ver ahora su caso del señor. Mire, para hacer de conocimiento, bueno, acá el área de la unidad local de empadronamiento. Se encarga justamente de eso, ¿no? De empadronar a los hogares para que estén, valga la redundancia, en el padrón general de hogares claro. Del ministerio. Nada más. Nosotros no tenemos la facultad de designar el programa social. Claro, pero sí de reempadronar, porque en estos días están empadronando, ¿no? Empadronamiento, por supuesto, ¿no? Así es. Ya lo que viene a ser los programas, papá, los programas. Pero yo te he empadronado, aquí así, no se ven. Si todavía, ¿lo puede ver sus datos cómo está? A ver. Por supuesto. ¿Y por qué me han cortado eso? Me han cortado en el 2015 todavía. Ya. Eso no puedo, como no entiendo, soy mayor, entiendo. Eso, mire, eso, señor. Véalo sus datitos, no, a ver. Eso ya no. Lo que le competen no a ustedes. Nosotros, sí. Véalo sus datitos, ya a ver, por favor. Cortado la pensión, eso ya no lo vemos nosotros. Uh-huh. Permítame su DNI, por favor. Su DNI del. Es la condición, a ver, del señor. Vamos a verlo, el señor, desde cuándo está, ¿no? Rodríguez Sánchez Simón. Ahí está. Él sí está empadronado. Si no estuviera acá, no estuviera. ¿Ya? Sector Chiracorco, mire. El señor se ha empadronado en el 2000, ¿cuándo? En 2022, mire, el año pasado. El año pasado, en septiembre. Don Ciro ha alcanzado el regidor, que dice él, que lo trajo un regidor. Sus pero documentos. La clasificación, como podemos ver acá, la clasificación socioeconómica no lo brinda tampoco la municipalidad. Lo brinda el mismo ministerio. Claro, de acuerdo a la... datos, ¿no? Uh-huh. Que brinda el usuario y en este caso la clasificación es no pobre, mira, el señor. ¿Y lo pueden reempadronar ustedes nuevamente con esta actualización que están haciendo? ¿Pueden considerarlo? Mire, ahora, desde el año pasado, septiembre. Sí, ahora se puede hacer ¿no? Un nuevo empadronamiento. El empadronamiento que estamos haciendo nosotros, que estoy aquí justo con la... con la identificación es a nivel local, nada más. Yeah. Pero a nivel zona rural no se está haciendo. Uh-huh. Pero siempre los usuarios pueden venir de toda la zona rural a verificar, como en este caso. Sí. ¿No? Vamos a ver ahora si es que vamos a ver si el sistema nos permite hacer su empadronamiento nuevamente. ¿Por qué? Porque el señor no hace mucho que tiene empadronamiento, mire. Uh-huh. Recién hace un año. Entonces, este empadronamiento dura 6 años en zona rural, hasta el 2028, mire. Ya. Mire, acá está, le dan 6 años en la zona rural, hasta el 2028. Entonces, y este de acá, recién hace un año, el 14 de septiembre de este año, ha hecho un año recién del señor, que se puede empadronar. Déjeme consultar. Vamos a ver acá con el técnico. Porque por favor. Sí, vamos a ver con el técnico porque procede así para hacer la consulta y que realmente de nuevo se puede hacer el empadronamiento. Un momentito. Ya, un momentito, señor. No puedo trabajar, ya no. O sea, lo que indica él que quienes han ido a empadronar no han llegado, solamente se han basado en otros datos. Más bien en estos días han llegado y le han dado esto, mire. En estos días dice que han llegado y le han dicho que venga acá. Eso me han dado en la vaquería, eso me han dado en la vaquería a empadronar a los nuevos.
Y ahí me difícil que no se llegue a la casa, mire, siempre se llega a la casa. Pero él mismo está corroborando, o sea, que no han llegado años atrás. No, el año pasado, usted solicitado el año pasado. Pero el regidor dice que lo ha traído sus documentos. De ese entonces. ¿Qué pasa? Que una persona no puede solicitar, tiene que ser el mismo usuario, porque otra persona no puede solicitar su empadronamiento. Tiene que ser usted mismo ha venido. Así va a venir un poco más de tres. Está empadronado, ya sabes si tuviera. Sí, bueno, el patrón. El titular tiene que venir a solicitar, otros terceros no pueden hacerlo. Sí, no se puede. ¿Cuál sería la solución que le darían al señor? Un año. ¿En qué mes fue? ¿En qué mes ha sido? A ver, vamos a verlo, ¿eh? Ya. A ver qué se puede hacer. El empadronamiento puede ser actualizado siempre y cuando haya lo que es un cambio de dirección, cambio en composición del hogar. Hay un plazo, no es que yo me empadrono, tal vez no, porque ya sale no pobre, a los 2 meses, 3 meses, quiero que me empadronen nuevamente, no nos permite el sistema. Ahora, en este caso tiene que el señor acercarse, a ver, en la quincena, para que pase el plazo del año, en la quincena solicitar. ¿Quincena de este mes de octubre? De octubre. ¿Ya? Tiene que venir a solicitarlo para ver si que el sistema nos pase su información. Ya. Ahora, el señor se va a someter a una nueva evaluación. Claro. Nosotros vamos, el señor viene, tomamos la solicitud, los compañeros salen a la vivienda, nos realizan el empadronamiento, se le envía a Lima. Lima ya les va a clasificar nuevamente al señor. Ya no sabemos si es que él saldrá pobre o no pobre, pero eso ya lo determina Lima. Claro. Nosotros, señor, estamos... ya tenemos experiencia en este trabajo, sí. Señor, para... Claro, sí, los cumplimos. Mire, entonces, nosotros no tenemos, tenemos toda la... Vale, porque me toda la... Pero la buena voluntad... Tenemos todo, nosotros, bueno, tenemos toda la voluntad... Pero usted me atiende muy bien y eso, pero no es lo mejor. Mire, señor, aquí va a venir usted a partir, lo va a poner acá. Ya. A partir del 15 de octubre. 15 de octubre de este año. Al CISCO. El objetivo de presentarse a CISCO. Va a traer su DNI. ¿Tiene recibo de luz usted? ¿Sí? Servicio de luz. Trae su recibo. Ya. Un recibo de luz y su DNI. Nada más. Ahí ya no, eso nada más. Presentarse en ULE CISCO. Nosotros tenemos toda la disponibilidad, señor, para que... Todos nuestros, no hay quejas mayores, con respecto a su persona. Lo que hay quejas acá es por parte de una señora, o sea, de una dama que atiende acá, que siempre le responde mal a ellos, y él mismo está corroborando. Sí, ahí solo está y me trató mal. ¿Cómo dos veces ya me ha tratado mal? Bueno, ¿y ha tenido miedo el señor acercarse acá? Sí. Así que esperemos que sea considerado este señor. Depende mucho de los que salen a empadronar, de los que llenan los datos al sistema y de quien está al frente también de Sisfono. Quizá no llegan ellos a cada uno de los hogares donde realmente necesitan ser beneficiarios. El mismo señor corrobora, dice, nunca han salido a empadronarme y resultan mis datos llenados. Él dice, y en esta semana dice, sí ha venido un joven e inclusive le ha dado un papelito para que se acerque acá a Guamachuco y tengan que reevaluar su caso. Es este Programa Nacional de Asistencia Solidaria de Pensión 65, adscrito al Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social, llamado MIDES, que fue creado en octubre del 2011, que el objetivo era de brindar protección social a los adultos mayores de 65 años que viven en situación de extrema pobreza. Pero hay muchos que no son de extrema pobreza y reciben muy bien la pensión 65. Hay que tener un poquito de conciencia, ¿no?, para ver a quienes realmente deben ser beneficiarios y quienes no. Esperemos que este señor sea reconsiderado. Él nos cuenta inclusive parte de su vida, que es pobre, y que se atiene en que ya le saldrá, pueda tener su platita.
Y esperemos también que quienes les han tratado mal en esta oficina se atrevan a hablar así como el señor. Él se fue en horas de la mañana con qué ganas a reconocer la persona que le había tratado mal en esa oficina y que tenía miedo llegar. Es por eso que cuando llegamos antes de la entrevista, dice: señorita, yo me da miedo acercarme ya, porque me botan de ahí. Y así lo dice públicamente, me botan, me dicen: ¿qué vienes tú ya? Te hemos dicho que tú no eres pobre, vete ya a tu casa. Entonces, hay muchas personas que igual les han dado esa respuesta, no les orientan. Entonces, queríamos ver quién era la persona, pero el señor dijo no, ella no, y a ellos les agradeció, a los jóvenes, que le han dado una buena atención. Así dijo, así jóvenes, muchas gracias, me han dado una buena orientación, me han dado una buena atención. Entonces, esperemos que se tenga en cuenta en tus casos hoy en día que están saliendo a empadronar, hemos visto ya haciendo el recorrido por diferentes calles. Vamos con más información, vamos a compartir con ustedes quién es la nueva subgerente de logística de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. Nosotros hacíamos público en nuestra página, luego hemos llegado a tempranas horas para ver quién va a estar a cargo ya de esta subgerencia de logística en el periodo de don Santos Ruiz, o en esta gestión se va cambiando para el tercer subgerente de logística. Escuchemos cuál es su compromiso, si tiene experiencia, dónde y dónde ha trabajado. Natural de Cajamarca, indica ella. Ella indica que no le incomodan las cámaras, que ella va a estar dispuesta siempre a brindar la información y cualquier inconveniente. Escuchemos. Bueno, soy secretaria de profesión, mi nombre es Tania Fogana Ríos Mercado, soy de la provincia de San Marcos, de Granero del Norte. Bueno, yo presenté mi expediente a esta institución, creo que fue una terna, me conoce también el señor alcalde. Bueno, yo donde voy a trabajar siempre, cuando trabajé en la vez pasada también en la Prorregión del Gobierno Regional, también fui con mi expediente y bueno, me evaluaron y siempre entro por mis conocimientos. ¿Cómo se entera usted que están solicitando aquí nuevo subgerente? Porque en el transcurso de una semana se tenía conocimiento que ya la otra administradora no iba a trabajar. Por un amigo que me pasaron la voz y bueno, lo envié mi expediente en digital. Y bueno, yo luego estaba a la espera, pero también como tenía otras opciones y del momento me llamaron y porque tenían una terna, tengo entendido, y lo han evaluado. Y bueno, siempre el perfil cumplo porque también presenté hace tiempo en... Está trabajando en otra municipalidad y cumplo con el perfil de servir y del mejor. Entonces por ese lado no... ¿Qué municipalidades ha trabajado usted durante ya su trayectoria? He trabajado en la Municipalidad de Chocán, Municipalidad de Yacanora, en la Municipalidad de la Libertad de Palián de Selendí. He trabajado también en la Municipalidad Provincial de Chepén, en la Municipalidad Provincial de San Miguel Paraná. Y bueno, en otras municipalidades más distritales. ¿Cuántos años tiene ya de experiencia en lo que es el tema de logística? 5 años específicamente, pero en el sector público tendremos 9 o 10 años. En el sector público trabajando, sí. Ya. Y bueno, en el sector privado también tengo. Soy natural de Cajamarca, nos dice, ¿no? Soy natural de la provincia de San Marcos. Cajamarca, la región. Claro, sí. Bueno, ¿es la primera vez que viene a trabajar en la provincia de Sánchez Carrión o ya ha tenido alguna experiencia en otro trabajo? No, primera vez también, primera vez que conozco un bonito lugar, primera vez que conozco la provincia de Sánchez Carrión, ¿Sabe usted que la carga aquí diríamos que es bastante, por lo que la municipalidad ya no es chiquita, sino es provincial y tiene bastantes temas que resolver? Sí, porque trabajé donde había bastante presión, donde tuve experiencia fue en la municipalidad provincial Chepén, una municipalidad también grande, pero acá veo que hay un poco más, es más grande, pero sí tenemos esas ganas de trabajar y ya que nos dio la oportunidad el señor alcalde. Y bueno, siempre digo, logística es el corazón de toda la municipalidad por la razón que donde se centraliza también en servicios, consultoría, obras. Entonces, hay que tener, trabajar, como dice, con mucho cuidado, con mucha transparencia, y estamos, como dice, para que ustedes las veces que ustedes sea, la puerta está abierta, esta oficina, porque bueno, las cosas tienen que ser transparentes. Eso es lo esa bueno. Esta gestión, lo que me da la oportunidad, señor alcalde, esta gestión tiene que ser transparente. Y estamos para, como dice, para trabajar en bien
de, ya que lo han elegido el señor alcalde, en bien de los recursos que ingresa esta municipalidad y que todo sea transparente. ¿Ya se han reunido con el alcalde? ¿Han tenido una reunión previa a que asuma usted su responsabilidad el día de hoy? Claro, el día de ayer nomás asumí el puesto, ya me he reunido el día de ayer y también en la tarde también el señor alcalde con su equipo técnico también me presentó acá al personal. Y para qué estoy admirada, diré, porque he visto esa unión, he visto ese compañerismo, tanto de los regidores como del señor alcalde, que hay mucha coordinación. Y he recibido esa acogida lo he sentido y tengo que sustanciar. Esperemos que esto sea hasta el final. Sí, ¿no? Eso espero, sí, que sea hasta el final. Desde, así como dice, entramos bien y tenemos que salir bien. Claro. Sí. Ahora, ¿cómo ha encontrado usted logística? Ayer, bien, bien todo ordenado. Creo que es mi colega. Tengo unas referencias de la señora. Todo ordenado. Todo ordenado, encontrado. Y la idea que tenemos que seguirlo encaminando de esa manera. Es la idea. Los compañeros aquí, ¿cómo le han hecho el recibimiento el día de hoy? Teniendo en cuenta que vienen trabajando algunos de ellos ya por muchos años y tienen bastante experiencia en lo que es este tema. Ayer, el día de ayer fue el recibimiento en la tarde, muy bien. Se nota mucha capacidad profesional a cada uno de ellos, la mayoría parece que tiene estabilidad laboral y acá, y se nota ese apoyo hacia mi persona y esas ganas de trabajar. Se trabajará transparentemente porque según el jefe de recursos humanos el día de ayer nos indicaba que en cierto tiempo ha habido una boca de embudo aquí, que todos los documentos estaban estancados. Bueno, yo estoy recién, pero mi manera de trabajar es todo lo que tenemos pendiente, darle viabilidad. No demorarlo y siempre trabajar coordinadamente con la de usuarios. Porque esta de usuarios se caracteriza en que llega un requerimiento, si es que estuviera algo le faltaría, porque a mí sí me gusta que el expediente esté completo, que el expediente tenga su por ejemplo, si es un bien, tenga sus especificaciones claras y si es y también que esté enmarcado dentro de su plan de trabajo de cada unidad, de cada sugerencia. Diríamos que usted no conoce a nadie aquí en la municipalidad, según la versión que nos está dando. Sí, no, nadie. Esto significa que no va a haber favores, porque eso es lo que siempre pasa en alguna institución, ¿no? A ver si lo firma rápido, a ver si lo direcciona. Generalmente a veces eso pasa en algunas instituciones. Todo va a ser transparente con la persona. ¿Tiene algún proceso, alguna denuncia en el transcurso que usted ha trabajado ya? No, por el momento no. Y si algo más adelante referencia a una persona, pues normal para que le puedan quizás preguntar, porque no tengo, siempre me gusta trabajar de forma transparente, entonces, y siempre tratar bien a las personas, y esa acogida viene alguien a esta oficina, siempre tiene que ir, por ejemplo, viene a preguntar algo, viene a agilizar sus pagos, tiene que salir contento. El respeto debe ser mutuo, ¿no? Y también irse con las cosas claras, que cuándo va a estar su pago. Aquí no, como usted me mencionó, no hay. Como dijo también el señor alcalde, ayer me gustó mucho el entrado, como dice, no tengo favores a nadie. Entonces, por ese lado, creo que las cosas se van a caminar bien. Entonces, por ejemplo, se va a trabajar, lo que mencionó también, se va a trabajar con proveedores unos meses con uno, otros meses con otro. O sea, la idea es que trabajo de la zona. También me preguntaron que si yo vengo con mi gente, pues, a trabajar, gente de confianza. Y yo no veo de esa manera, como les he dicho a ellos, ellos continúan. Y yo no, para mí todos son... ¿Usted ha venido sola? Sí, he venido sola, no he venido con ningún proveedor. Como dice, las cosas tienen que caminar de la mejor manera. ¿Va a dedicarse por completo a esta sugerencia de logística? No, vamos a trabajar nuestro horario completo para con la finalidad de avanzar, porque en esta municipalidad hay bastante pues que hacerlo, ¿no? Y sacar adelante, ¿no? Horario completo, acá estaremos. Muy bien, cambiamos de información. Y el día de hoy también se ha desarrollado esta reunión que se tenía previsto. El plan de trabajo con todos los que fueron elegidos hace días atrás en el sector La Manzanilla para defender la cuenca hídrica de Guaylillas de la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado y Amobamba. Han asistido diferentes juntas de DEJAS,
de los sectores de acá de la ciudad de Huamachuco, y también pues la comisión, en este caso, que está presidida por el señor Homero Catalán. También hemos visto la presencia de don Homero y los demás. Doña Naya Prado también estaba en todo momento exponiendo. Solicitamos la entrevista, en este caso, del vicepresidente, porque el presidente no ha estado presente. Pero también ahí había ciertas observaciones de este plan que ha sido elaborado con ciertas leyes, que de tipo capacitación se ha dado la hora que nosotros hemos llegado a coberturar, donde una ley que está escrita, por ejemplo, hacían el reclamo ahí, la ley de las comunidades campesinas, no era el número, ¿no? Estaba como 26456 y pedían en ese momento que debe cambiarse, porque la ley de las comunidades campesinas es la 24656. Y otros temas más que en este caso estaban dando a conocer. Vamos a compartir con ustedes. La recomendación, la sugerencia, sin embargo, nuestra Constitución Política del Perú, a partir del artículo 2, está en todos nuestros derechos. Está definitivamente incluido el derecho a vivir en un ambiente con aire, tierra, agua, sin contaminación. Gracias. Su artículo 64, ahí nos da un ánimo tremendo. Disculpen, lo voy a pasar aquí a mi vecina para que lo dé lectura a ese artículo. El Estado reconoce y respeta el derecho de las comunidades campesinas y comunidades nativas de utilizar las aguas existentes o que descubran por sus tierras, así como sobre las cuencas de donde nacen dichas aguas, tanto para fines económicos, de transporte, de supervivencia y culturales, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú, la normativa sobre comunidades y la ley. Este derecho es imprescriptible, prevalente y ejerce de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales de la comunidad. Ningún artículo de la ley debe interpretarse de modo que menoscabe los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en el convenio 169 de las Organizaciones Internacionales del Trabajo. Sí, gracias. Domingo Mauricio nos ha aclarado con la lectura del artículo correspondiente que la comunidad campesina, sus derechos no pueden ser violados y se extienden en el tiempo, no que pasamos a otra época o que estamos en otro siglo y desaparecen sus derechos. No tienen término. Además, tenemos que referirnos que las costumbres y los usos tienen fuerza de ley. Pasamos a los objetivos. Bueno, en la realidad hoy nos hemos reunido con el Comité de Especies de Producción de Conservación de Goirillas y con todas las casas invitadas y otras entidades, ¿no? Para seguir con el apoyo y llegar al objetivo que es el cuidado de nuestros recursos hídricos de las partes altas, ¿no? De la cordillera de Goirillas. ¿Cómo se ha hecho la convocatoria? ¿Se ha cursado documento personalmente a quienes están el día de hoy presente? Sí, en realidad se ha cursado sus documentos a cada uno de las CAS, ¿no? Y también se ha hecho extensivo por las redes sociales y por los medios de comunicación. Y bueno, estamos hoy día acá debatiendo el plan de trabajo que en realidad se va a continuar con esto, ¿no? En la realidad. ¿Cuáles son los puntos específicos que se ha considerado, que se está considerando? Bueno, el tema es en su generalidad todo el plan de trabajo que tenemos, el apoyo estratégico, base legal, ¿no? En el tema de las normativas, de las el objetivo, los objetivos específicos, la fundación,
los grupos de beneficio, el cronograma de actividades que vamos a trabajar de acá a los demás meses. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿no? El tema de la evaluación y monitoreo de todos los recursos hídricos. Y sí, o sea, se ha creado todo un plan de trabajo. ¿Están escuchando los aportes de cada uno para luego sacar conclusiones o, sí, o cómo, sí, qué se tiene más adelante programado? El plan de trabajo se tiene que conciliar, ¿no?, con todas las fases y las demás entidades para que en la realidad lleguemos y hagamos un buen trabajo, ¿no?, en la formación de la documentación legal que se tiene que presentar. Vemos la participación en este caso también de uno de los regidores que está ahí, y también del jefe de desarrollo económico, ¿no?, sí, de la municipalidad. Una invitación en la realidad para que también tengan conocimiento, porque sabemos que todos vamos por un objetivo, por el tema así de la nuestro recurso hídrico, y se ha cruzado la invitación también llamada. ¿Hay algún aporte de ideas, de conocimientos por parte de ellos? Claro, en la realidad ya estamos avanzando. Y hay aporte de todos los presidentes, ¿no?, de cada casa, inclusive también del señor ingeniero teniente alcalde, que es los demás también que nos están acompañando, ¿no? De aquí tendrán que encaminar esta documentación que tengan por ahí en el día de hoy de terminar, en este caso, al ministro de Energía y Minas, ¿o cuál es la finalidad? Sí, esa es la finalidad, ¿no?, de hoy día, de debatir, ¿no?, y sacar conclusión, y una vez terminar, ¿no?, la documentación formal que se tiene que llegar a cada... Para que se resuelva esta... Sí, que se resuelva y que se dé solución, ¿no?, en la realidad, a la problemática. Y se anule, ¿no?, en este caso, el permiso que se ha dado. Sí, en realidad está viendo, ¿no?, porque en realidad creo que, de acuerdo a la normativa, se tiene que ver la formalidad, ¿no?, de cómo cancelar en la realidad este permiso. Muy bien, se espera entonces que lleguen a buen acuerdo al final de esta reunión, ¿no? Sí, en la realidad eso es lo que nosotros hemos pedido, ¿no? Y en la realidad tenemos el apoyo de todas las casas, se ha reunido en su totalidad y no agradecemos a ellos también porque todos somos con una visión, ¿no? En la realidad... Un solo equipo. Un solo equipo, ese es nuestro objetivo nosotros como Consejo Directivo de la Comunidad Juan Velasco Alvarado, y agradecer también a ellos, ¿no?, y a todas las demás autoridades que se están sumando. Muy bien, aún tenemos información, pero se nos queda, hay que tener en cuenta, ahí están las imágenes, también lo dice todo, de esta reunión en horas de la mañana, algunos prefirieron dormir en esta reunión. Así que esperemos que la próxima vez se tenga más información y se haga pues ya alcanzar el memorándum que se indicaba al inicio. Nos vamos, buenas noches, continúen con la programación de RTC Televisión, Canal 35, sigue nuestras redes sociales, nos ubicas como RTC Noticias, RTC Televisión siempre contigo, nuestro número de prensa 94-99-19-688. No se olviden, mañana el almuerzo es en licorería, se nos fue el nombre, en licorería, si nos hacen recordar, en Sugar Daddy, ya por acá se lo han aprendido ya, en Sugar Daddy, frente a la puerta principal del estadio municipal. Ahí pueden ustedes comprar su pollada, pero desde el día de hoy tienen que separar para que no se haga de más. La meta es llegar a 200 polladas para que puedan comprar sus alimentos para los perritos que en algún momento han sido recogidos, que lo han encontrado deambulando en las calles. Buenas noches, sigan con la programación de RTC Televisión.